Entonces, sí, es cierto. Claro. Muchas gracias, bueno, Daniela. Bueno, yo ya me tengo que ir. Sí, córrele. Ojalá que no se hayan atrevido a hacer nada. De todas maneras, en lo que yo te pueda ayudar, Paula, por favor, en cuanto sepas algo, avísame, ¿sí? Llama. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué crías que estás otra vez? ¿Upstairs? Parece no. Que no. 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 Who's that? Se llama. Eso era todo lo que venían a decirme, ¿no? Mary. Ya me lo dijeron. Claro. Mary te llama ella. Mary. ¿Me puedes dejarle tu recado a su hijita, doña Cholita? Ajos. Dígale que le hizo mucho daño a Diego. Ya. Me ha hecho estar por el peor de los infiernos. Diga, está mi hijo. Estuvo perdido por su culpa y eso no se le va a olvidar nunca. Tarde o temprano. No, ahí es que está que te rezagado, es que le vendieron una vida con bolas. Fue por su culpa. Está rezagado. Y si no está sufriendo mucho, ha sido por su gusto, ¿eh? Y hace falta tener muy poca vergüenza para no reconocer, señora, que si no ha sido por mi paloma, usted hubiera tenido a su hijo en la calle. Ah, que nada más que reclama, ¿eh? Usted conoció a Diego cuando estaba enamorado de mi hija. Usted sabía perfectamente que los dos se amaban. Y aún así se casó, señora. ¿No lo ha hecho? Esto no me diga que fue por amor. Bueno. Si usted arregló su matrimonio, ¿por qué? ¿Por amor? De un día para otro, señora. Eso no es amor. Como que dice usted, como que aprovechó la oportunidad, ¿no? Si americano ahora, mejor no me voy porque andaba de ahora. Ante la ley. Y antes. You go later, you go to the home. Son mis esposas. No, later. Porque ante Dios, señora, todos sabemos perfectamente que usted no ha sido sincero.